¿cómo están? Damos comienzo a una nueva edición de Tigre. Como todas las semanas, te mostramos todo esto. Se va el último programa de noviembre y lo despedimos con todo. Una nota con Fabián Zaccarelli de La Voz del Interior. Desde Lawn Tennis Sin Límites. Una nueva etapa de la Copa Full Sport y toda la información del pádel. Esto es Tiebreak. Bien, estamos junto a uno de los periodistas que es un referente en nuestro deporte, en el tenis a nivel provincial y a nivel nacional. También hablamos del señor Fabián Zaccarelli. Fabián, darte la bienvenida una vez más a Tiebreak. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que bien, asistiendo a este evento de tenis sin límite, que la verdad es bastante bueno. El lawn tennis ya lo he hecho varios años, así que estamos una vez más acá. ¿Qué año cierra el tenis desde tu óptica? Yo creo que, bueno, se dio el anticipado inicio del recambio que ya se venía viendo. La legión ya como tal no existe más. Queda Del Potro, que ha logrado sobre el fin de año el tema del US Open como algo que puede rescatar la temporada. Nos van a quedar de nuevo Del Potro y David el año que viene, si vuelve bien, como únicas posibilidades de que uno pueda dominar los grandes escenarios del tenis, ¿no? Si no, después habrá que esperar a unas camadas que vienen más atrás. ¿Se puede, a partir de un tipo, levantar la bandera del tenis argentino? Te digo esto porque la legión era distinta, había un grupo, el que no ganaba, si no ganaba Caña, estaba Gaudio, estaba Cori, estaba Nalbandian. Ahora es Del Potro solo, al margen del buen éxito o el buen logro que tuvo en Estados Unidos. Sí, yo creo que no. Yo creo que podríamos caer en engañarnos, como alguna vez pasó con Kuerten en Brasil, que estaba él solo, o con el Chino Ríos en Chile, de creer que el tenis, porque tengamos un top 10, está en un gran momento. En realidad, lo cierto es que nosotros, si no está Del Potro, pasan semanas sin tantos resultados. Lo cierto es que sin esos resultados nosotros no vemos tenis en los medios, por lo tanto hay un vacío que hay que reconocerlo y que por lo tanto habrá que trabajar para recuperarlo. Tiene que ver con la labor de los dirigentes, con desarrollar las escuelas. Y acá habría que hacer una autocrítica porque creo que en el gran momento que vivió el tenis argentino en la última década no se aprovechó ese gran momento o se careció de la infraestructura necesaria como para que los profesores y los entrenadores se dediquen a desarrollar un poco el tenis, ¿no? El tenis competitivo. Sacando los Vasallo, los Machi González, que son tipos grandes, contrariamente a lo que mucha gente cree, ¿qué puede pasar con un Swan, que es un tipo que está un escalón más abajo en edad? ¿Puede llegar a despegar el tenis? ¿Puede llegar a transcurrir, a trascender el Swan desde su tenis, desde su juego o no? No, yo creo que ya jugadores como Swan. Primero, destaco que hace unos años hicimos una nota en la cual vimos que todos los que venían del puesto 150 al 400 tenían la misma edad que los jugadores de la legión. Por lo tanto, no es que venían gente ascendiendo y que tenían una edad con proyección, digamos. Hay un recambio generacional. Claro, son gente que llegaba un poco más tarde, pero en realidad tenían la misma edad. Por lo tanto, no se puede esperar demasiado de estos jugadores. Y en el caso de jugadores como yo, me parece que ya han dado su techo, son de vida más efímera, son distintos, pues no tienen, juegan muy bien, pero no tienen la capacidad competitiva como para mantenerse mucho tiempo en los primeros planos. Entonces vos ves un Hartfield que se hace top 100 y desaparece, un Swan que pasa exactamente lo mismo, es 60 y retrocede al 150 y no le ves continuidad, digamos. Estos jugadores parece que tuvieron una vida más corta en el tenis competitivo. Habrá que ver si alguno logra instalarse y mantenerse. Apareció ahora Horacio Ceballos, pero bueno, tampoco le veo la calidad de jugadores que fueron en algún momento con Nalbandian, Coria, Gaudio, Puerta, en fin, esa camada. Siempre está bueno hablar de tenis con gente que sabe de tenis. Es el caso de Fabián Zaccarelli. Con esto llegamos al final de este primer bloque. www.tiebreak2009.blogspot.com, nuestra vía por internet. Ya volvemos con mucho más.